Hola, gentecilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con otro capitulillo más de Elite Asturriz, aquí en The War Fortress, la versión de Steam, en español y en andaluz, como siempre. Una cosita. Lo primero y más importante. Todo el mundo. Uy, me quedo sin voz. Todo el mundo. Tenemos a nuestro rey aquí. Venga, una reverencia al rey ahora mismo. Al monarca. Al monarca Elite Asturriz. Una reverencia. Venga. Pero que ellos vean, ¿eh? Que ellos vean que la frente toca el suelo. A ver, que vino el rey. ¿Vale? En el capítulo anterior, pues vino el rey. Y ahí estamos. Ahí vamos, ¿sabes? Ahí vamos poquillo a poco. Ya mandó una cosa de la suya, un puzzle box. Que lo estábamos haciendo, si no recuerdo mal. Sí, Rock Toy, perfecto. Sí, lo estábamos haciendo. Y esto estaba en proceso. Esto estaba en proceso. Que a todo esto, ya que estamos en realidad, podemos hacer así, ¿no? Y vamos marcando un poquillo ahí. Ahí, como el que no quiere la cosa. Yo lo veo bien. Pues eso. Vino el rey. Vino también un puñado de soldados interesantes. Vino nuestro Upoliason, ¿sabes? Vino Kumil, la buena de Kumil. Teníamos a la duquesa. ¿Dónde está Kumil? Tiene que estar por algún lado. Pi, 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 pim. La buena de Kumil, ¿vale? Tiene que estar por aquí. Lo que pasa es que me la he saltado, seguro. Lo he abierto y no me quedo con el color, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Aquí, la buena de Kumil, ¿vale? Vinieron aparte muchos nobles, mu muchas cosas visitando esto. Porque aquí han venido un puñado. Mira todos to los varones que han venido. Todos los varones, diplomáticos, condes, en fin. Han venido gente, han venido gente aquí para pa echar rato. Las fiestas de los varones, ¿no? Aparte de eso, esto lo vamos a casi casi cerrar ya, ¿eh? Lo vamos casi a cerrar ya, sí. Lo vamos a cerrar ya. Y esto, que es lo que a mí me interesa, llevo por aquí. 920. Es decir, hasta 104. No, miento. 108. Exactamente. Eso ya sí me encaja más. Vale, hasta 108. Sí. Entonces, por ahora no hay roto. Por ahora no hay roto de eso. Va, toquemos madera, ¿no? Y ahí, a ver, espera, que más, que más, que más. Que me he quedado bloqueado. Por aquí, esto lo vamos a dejar por ahora. Lo vamos a dejar por ahora, pero más adelante lo vamos a quitar. ¿Vale? Más adelante lo vamos a quitar. Y esto comenzaría hasta aquí. 107, claro, exactamente. Podemos ir construyendo también. Me la puedo ir jugando y construyendo los muritos al mismo tiempo. ¿Vale? Para ir agilizando un poquitín las cosas. Pero a mí me gustaría en este capítulo de más o menos lo de la lava ya listo, ¿eh? De verdad. Eso sí, guardando antes. Por si acaso. Pero a mí me gustaría dejarlo, vamos, listísimo. Entonces, vamos a poner el menos 42 aquí, por ejemplo. Y pongo diorita. Aquí. Diorita. Aquí. Lo que esté más cerca. Diorita. Aquí, lo que esté más cerca. Diorita también. Aquí. Diorita. Aquí. Más diorita. Más diorita. Más diorita. Más diorita. Más diorita. Y a ver si cambia. Y hay que quitar el gabro y el granito. Diorita. 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 Por aquí. Diorita. Por aquí. Gabro. ¿Gabro? ¿Gabro, no? ¿He puesto gabro? Sí. Gabro, que hay 22. Perfecto. Gabro. Gabro. Granito. Granito mismo. Granito. Aquí, granito.
Por aquí, Microlita, que es lo más cercano, pero bueno, da igual. Por aquí, Microlita. Aquí, pues Microlita también. Microlita. No, Granito. Y parado, ¿vale? Y para ello por ahora. Y vamos por este. Hemos reanudado la construcción y aquí construcción suspendida. Vale. Vamos a darle. Venga. Que siga funcionando esto. La camarita va a estar aquí un ratito, ¿sabes? Va a estar aquí un ratito. Yo voy a estar hablando, obviamente. Pero esto, el que ve el vídeo solo sin de esto, sin audio, dice, pero a este qué le ha pasado porque está tanto tiempo mirando ahí. ¿Sabéis? 9:20. Yo solo espero que no se me vuelva a romper porque eso es un coñazo, de verdad. Es que es una verdadera molestia, vamos. Yo solo espero eso, que no se me vuelva a romper. Porque como se me vuelva a romper, mal vamos. Mal vamos, mal vamos, mal vamos, ¿eh? Vale. Vale. Mal vamos también. A veil for of darkness has arrived, seeking a parley. ¿Sabéis cuál es el problema de esto? Que toda esta gente es probable que muera. ¿Vale? La mayoría de los varones que hay aquí son probable que mueran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir para acá. Un varón. Y vamos. Mira, os voy a poner. Os voy a poner. Os date Kidman. Estáis ahora mismo en Off Duty. No sé si queda otro más. Una cosita, que me quedé con dudas. 3, 6, 9 y 10. Sí, aquí siguen los 10. Han venido nueva gente todo el tiempo. Vale. Chavales. Estación aquí. ¿Vale? Peticiones. Mira, quiere la pérdida de vida. No, 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 hombre. Deny. Ahí estamos. Vale, asedio. No lo vamos a jugar. Yo no voy a activar ni burro ni nada. Si este es el final de la fortaleza, que sea el final de la fortaleza, ¿no? Aquí vamos a luchar como hombre. Sí, señor. Van a matar como si no hubiera un mañana bichos de estos, ¿sabes? Mira aquí. Un de estos, una luciérnaga. Mira, 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 mira. Estos asedios ya sí me gustan a mí. Sí, señor. Estos asedios ya sí me gustan a mí. Ahí, ahí, ahí. Aquí ya hay más asedios. Esto ya me gusta más a mí. La verdad. Esto ya me gusta. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Problema. Este. Seguramente mueran, ¿eh? Los varones y esas cosas seguramente mueran. No vengan ya, pero bueno. Si mueren, no es mi culpa. Esto. Esto. Habría que pulsarlo porque este está vinculado a estos dos. No, está vinculado a ese. Vale, entonces tenemos que pulsar este. Miento, hay que pulsar este antes. Hay que pulsar ese de abajo antes. Vale. Ese lo tenemos que pulsar. Vale. Bien, 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 bien. Muy bien. Venga. Ahí vienen los chavales. Y más chavales. A ver si viene algo interesante. A ver, por lo menos los varones han ido. ¿Vale? Los varones han ido rápido. Unos pocos al menos. No creo que venga nadie interesante, ¿no? No. Pero espero que los varones estos les dé tiempo a huir. ¿Vale? Espero que a estos varones les dé tiempo a huir. Porque la horda de goblins va viniendo. La verdad es que la horda de goblins va viniendo. A Bail for Darkness ha llegado. Mira, hay más. Y querían hablar los notas, ¿sabes? ¿Eh? Es que eso es lo más gracioso. A ver, oye, de FPS vamos bien, ¿eh? De FPS vamos bien. Vale. Ha venido un varón. Justo en el peor momento. Bueno, una varonesa. Mal momento. Mal momento, la verdad. Mal momento. Deberíamos crear otro ejercitillo, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Otro grupo de milicia. Vale. Va a haber aquí una masacre, ¿eh? Va a haber aquí una masacre. Porque vienen los varones aquí dando vueltas.
¿Otra vez? No paran de dar vuelta los personajes. Va a hacer... Esto es que va a hacer una masacre. A ver, se están yendo. Lo bueno es que se están yendo. Se han ido la inmensa mayoría, ¿vale? Quedan dentro todavía. Quedan unos poquillos dentro. Efectivamente. Pero el diplomático está ahí, creo que se va a ir. Y esta acaba de entrar ahora. ¿O se va? Ah, no, se va, se va. Ha esquivado a los goblins. No sé cómo lo ha hecho, pero ha esquivado a los goblins. Pues a ver por dónde está ello. Le ha hecho un recorte a los goblins, ¿no? Mira, 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 mira. Ah, no, no, no. No le ha hecho ningún recorte a los goblins. Bueno, más o menos. Le ha hecho un recorte más o menos. ¿Vale? A lo mejor muere algún enano. La baronesa. Está llegando la baronesa. Quedan dos varones. En plan, un varón, una baronesa. Y el diplomático. ¿Vale? Que el diplomático se está yendo ya. Le va a dar tiempo a irse. Y este se está yendo, creo, ¿no? Vamos a estar justito, ¿eh? No, ese está llegando. Están llegando. Es que están llegando por aquí abajo. ¿Sabes? No lo había mirado yo. Bueno. En fin. Una horda de goblin buena. Nada, los vamos a matar, ¿eh? Que no rayéis. Vamos a poner a prueba todas las trampas y todas las cosas. Vamos, chavales, que llevamos preparando toda la fortaleza para este momento. Peticiones. Peticiones. ¿Qué petición, eh? A Guildhall, que diga Guildhall, yo ahí inventándome ya palabras, lita zurriza, ¿eh? A Guildhall. Vale, no molestes ahora, por favor. Nos van visitando más. Esta es la fiesta de los varones. Ahora mismo no paran de llegar varones, generales y cosas de esas, raras, ¿sabes? Va viniendo gente. Lo importante es que va viniendo gente. Por cierto, ¿dónde está esto y dónde están los goblins? Vale. Ahí, ahí, chavales. No sé si atacarán. Yo creo que sí atacan, ¿no? Deberían atacar a los nobles. Mira, este es el lentillo del grupo. ¿Sabes? Este es el lentillo del grupo, el pobre. Que es débil. Por eso es más lento que el caballero malo, ¿sabes? Bueno. 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 Es muy débil. Pero oye, muy bien. Venga. ¿Estáis nerviosos? Porque yo sí, ¿eh? ¿Están las milicias en las puertas? Sí. ¿Y el gato en la puerta? También. Perfecto. Perfectísimo. Por cierto, una pequeña revisión. Esto ya está cerrado. ¿Vale? Esto está cerrado. Esto ya está ahí. Perfecto. ¿Y esto cómo vamos? 9.20. Aquí ya han traído una cosita. Entonces te voy a reanudar la construcción. ¿Vale? Construcción inactiva. Vale. Y aparte, vamos, bueno, lo debería haber hecho desde aquí abajo. Una ligera revisión rápida, 9.20, eso sí está bien. Revisión rápida para ver cómo han ido los muros, a ver si saqué algún enano tonto por ahí escondido. Espero que no, no debería. Y si saqué a, lo siento mucho, va a morir, así de claro lo digo, ¿eh? Bueno, puede escalar, quiero, ¿no? Desde aquí abajo, ¿sabes? Puede intentar escalar ahí arriba. Aquí. Y se salva el enano solo. Pero bueno. En fin. No es plan. Vale. Vale. Aquí han tirado un poquitín de oro ahí. No pasa nada. Sin problema. Este se está esperando para la construcción. Este está... Vale. Vale. Esperando para la construcción. Esperando para la construcción. El gato. El gato, el gato, el gato, el gato. Construcción media lista. El gato ese está ahí molestando. Pero bueno, en fin. Vale. Construcción inactiva. Bueno. Poquito a poco, ¿no? Los chavales poquito a poco. Los chavales poquito a poco. Oye, mira. Este falta también. Espero que cuando mueva eso, eso de oro, lo mueva para acá y no para acá. Si no, pues bueno. Me da igual si muere algún enano, ¿eh? Es un precio que estoy dispuesto a pagar. Vale. Dicho eso, segunda revisión de las cositas importantes que a mí me interesan.
Esto, por ejemplo. Ahí. Por aquí. Esto, por ejemplo. Ahí está. Está hasta el rey aquí ayudando, ¿sabes? Antes yo lo había visto. Mira, mira el rey. Está hasta el tío ahí. Que por cierto no le echa un ojo a esto, ¿eh? Pero mira, cazadores. Ha venido este nuevo cazador. Bueno, es un ballestero legendario, ¿sabes? Pero bueno. En fin. Vale. Bien. Pues podemos continuar. Perfecto. Perfecto. Vienen los goblins en masa. Menos el lentorro. El lentorro es el que mejor me cae a mí, ¿eh? Porque el pobre no tiene ni idea. No, no sabe ni por dónde le da el aire. Estáis viendo que se va para atrás y para adelante. El típico ahí medio tonto, medio helado. El varón, a ver si se va. Ah, no, está llegando. Virgen santa, pues no voy a tener que correr nada. Pero mira el lento. El lento se ha enfadado. Y dice, pues ya no me voy. Chaval, entra rápido, ¿eh? Yo voy a cerrar las puertas. Ahí, a mí me importa poco si hay varones o no hay varones aquí, ¿eh? Dios mío. Van a estar todo el tiempo así, los varones, de verdad, y los condes. ¿Sabéis por qué están así, no? Porque quieren que haya una sala del trono. Van a estar todo el tiempo así, me parece a mí. Me parece a mí que sí. Pero bueno, ahora hay cosas más importantes que hacer. Como matar a los goblins, por ejemplo. Vale, más varones. Vale. Cuando lleguen aquí. Es más, lo voy a activar ya. Me voy a rayar cero, ¿eh? Me voy a rayar cerísimo. ¿Sabe? A ver. Si muere, bueno, es lo que toca. Si mueres, es lo que toca. Si mueres, es lo que toca. Baronesa. Vale, la baronesa. Esta es. Esa es. Vale. Vamos a ver, chaval, ¿eh? Vamos a ver quién viene a pulsar de esto. Vamos a ver quién viene a pulsar de esto porque estoy muy asustado. No sé si vosotros estáis muy asustados. Mira aquí, no hay ni Dios construyendo las cosas, ¿sabes? No hay ni Dios. Ah, mira, lo puedo de suspender desde aquí, no pasa nada. Claro, que lo tenía en plan. Tenía las construcciones suspendidas. Pull the lever. Vale. Está lejos. Está lejos, ¿eh? Alerta. Animal caretaker. Y bueno. Y bueno. A ver. Era un varón, ¿sabes? Yo no puedo hacer nada. Van a morir muchos varones aquí. Pero si son medio tontos, pues mira. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? A matar al varón. Si son medio tontos, yo tampoco puedo hacer nada. La verdad es que yo tampoco puedo hacer nada. Vale, otro que hemos encontrado muerto. Es normal, ¿no? Plan. Y aquí otro más. Si han querido venir, han querido venir. Ya está. Ya está. El chaval este. Este era, ¿no? Este es el que va a pulsar la palanca. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Dos muertos. Ahí arriba por ahora. Aquí. Y aquí. Otro más. Ya le daremos una sepultura. Otro más. ¿Sabes? Otro más. Por si acaso. Y viene un diplomático. Viene un diplomático. A ver, espérate. ¿Y este? ¿A este por qué le gusta volverse loco? ¿Y a este por qué le gusta volverse loco también? No lo entiendo yo, de verdad. Este el que tiene que pulsar la palanca. Va a su rollo. Licos, ahí, vale. Otro más.
Otro ahí. Lo bueno que los goblins se van acumulando, ¿eh? Mira, esta está lejos. Esta está lejos de la entrada, ¿no? Si no me equivoco, esta es mi entrada. Espérate, ¿dónde está mi entrada? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí, no? No, aquí. Aquí está mi entrada. Vale, ¿y a dónde ha muerto? Vale, ahí. Hostia, pues este está lejos, ¿eh? Ese está lejillo. Vale. Bueno, más o menos. El chaval de la palanca va llegando. En principio va llegando. Bueno, aquí otra muerta. Eden no sé qué. Muy bien. Están haciendo una limpieza de varonía. De varones y de todo, ¿sabes? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Los varones. Venga, púrzame las palanquitas. Zuglar, ven de refugio. Tenemos otro varón. Tenemos otro varón. Zuglar, Growth Lancet, Bind the Rightful Heir, es decir, el heredero legítimo. Has inherited the position of Baron of Block no sé qué. Tenemos el varón de. Que lo ha heredado, vaya. Es decir, que tenemos otro varón. ¿Sabes? Tenemos otro varón. Bueno. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Y no paran de morir varones por todos lados. Ay, ¿en qué lío nos estamos metiendo? Vale. ¿Otro más? Obviamente. Valiente limpieza de varones que están haciendo aquí, ¿eh? Luego hay que revisar todas estas cosas. ¿Sabéis? Luego hay que revisar todas estas cosillas. Que, por cierto, el que va a ir a pulsar la palanca es este. Vale, vamos a pillar unos pocos, en realidad. Vamos a pillar unos poquillos, ¿eh? Muy poco, muy poco. Varones, ahí van, varones. Otro muerto. Otro más, y aquí hay otro más. Madre mía, todos los varones. Vamos a pillar poquísima gente. Interruptible en Goblin. Store item in bin. Claro. ¿Por qué te quieres suicidar? Esto me pasa por no ponerle un burro, ¿eh? Os lo digo así de fácil. Esto me ha pasado por no ponerle un burro. Ahí está. Ahí, ahí, chavales. Bien, 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 bien. Vale, nos están visitando. Bueno, no pasa nada. Aquí solo hay un tío. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, pulsármelo otra vez. Vale, Tulon, el niño muerto. Este sí era nuestro. Ha muerto otra personita más, ¿eh? Han muerto dos personitas nuestras. Bueno, muerto, desaparecido, ¿sabes? Vale, aparte nos están accediendo más gente. No me veo si están matando enanos, ¿sabes? Varones, sobre todo. Mira, pobres varones. A ver. A ver. Que yo sé que muy listo no soy, la verdad. Muy, muy listo no soy. Porque no paráis de venir para acá y para allá, pero bueno, en fin. Yo tampoco voy a decir cómo hacer las cosas. Pull the lever. A ver dónde está mi amiguito. Bueno, este está cerquita. Vale, por aquí. Esto está bien pulsadito, perfecto. Y por aquí. Vale, aquí me falta esto. Había otro que. Había un enano escondido, ¿no? Mira, esto 920 lo hago desde aquí abajo. Sin problema. Pero ya veis que. Qué molestia, ¿eh? Qué molestia que no paren de venir varones. Y más varones, y más varones, y más varones. Es una verdadera molestia. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Como le mola suicidarse, pues lo que hay. Cosas de enano. Vosotros no las entenderíais. La verdad es que no lo entenderíais. Son cosas de enano. Yo tampoco lo entiendo.
Waiting for construction, correcto. Vale. Bien, bueno. Más o menos. Vale, y este es el que me falta, que están ahí. Este están trayendo las cositas también. Y este debería... No lo voy a poner. Todavía no. Venga. Chavales, ¿cómo vais? Bueno, los cadáveres, en fin. Mira, voy a prohibir todo esto. Lo quiero prohibido. Y ya luego lo pondré yo en plan... Lo pondré no prohibido, ¿sabes? El shirt. Esto, ahí. Vale. De todas formas, todos esos objetillos se van a romper rápido. Pim, pim, pim. Bueno, más conde, no están viniendo para acá. Bueno, pues a seguir matando conde. Seguir matando conde, varones, en fin. Practicando, ¿no? Practicando. Están haciendo una limpieza aquí. Están haciendo una limpieza y lo peor de todo es que nosotros estamos heredando títulos, ¿sabes? Y eso a mí no me gusta. Digámoslo de esa forma. A mí no me termina de gustar, la verdad. Mira, todo esto. Y aparte, hasta aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y esto, todo esto, lo podéis poner también. Y bueno, y habrá que hacer más habitaciones, ¿no? Para el siguiente conde. La verdad, aquí podemos meter una. Una habitación así alargada. Podemos meter esta habitación alargada y hacerle otro dormitorio aquí al conde, ¿sabes? Sí, otra habitación sencilla aquí, y en plan gorda, así alargada también. O hacemos tres alargadas directamente. Una aquí alargada, otra alargada aquí, ¿sabes? Dos aquí y una aquí. Yo creo que con eso debería funcionar bien, la verdad. Y esperar, ahí vale. Venga, chavales. Vamos, mira el conde, se ha escondido. ¿Y este? ¿Este qué? ¿Con este qué pasa? Está ahí de risas, ¿no? Ahí, menos mal. Bueno, espero que no se le vaya la cabeza a mis tíos. Vale, otra baronesa que no nos visita. Hemos encontrado a Jaspe. Bueno, es verdad, esto que nos faltaba también. Lobo, mierda. No me acordaba yo de esto. Claro, es que tenemos una baronía y un ducado. No me acordaba yo de lo del varón. No me acordaba yo de lo del varón, la verdad. Y era juguetito también aparte. Entonces, para el varón. Le podemos poner por aquí una habitacioncilla y para el varón, ¿no? Plan como en el que no quiere la cosa. Igual que esta. Que esta es para el rey, pero para el varón. Igual que esta, más o menos. Ahí, en plan. Sin querer, ¿sabéis? Ha sido sin querer. Venga, vamos, chavales. The World is fighting. El pobre niñillo este está en la mierda. Vomitando y de todo. Nos vienen más varones, sin problema. Venga, chavales, vamos. A ver si capturamos a estos dos, ¿no? Por lo menos. Venga, da un pasito. Se han chivado, ¿eh? Se han chivado. La verdad es que se han chivado. En plan, le han dicho lo que hay. A los goblins estos. Le han dicho las trampas que hay. 920. Vale, aquí dos cositas. Aquí una. Y aquí la podemos poner ya también. Construcción inactiva. No me lo voy a jugar. No me lo voy a jugar. Porque tenemos ahora mismo estas dos. Terminaría esta. Y tenemos la siguiente. Así que no me lo voy a jugar. No me lo voy a jugar. Venga, lo que sí voy a guardar. Si me voy a permitir, Safe and Continue Playing. Y voy a poner no varones. No varones. ¿Vale? Voy a guardar. Por miedo a que me clasee. Ya lo digo yo, ¿sabes? Y
Vale, eso está bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. Venga. Vamos a continuar con nuestra ardua tarea. Se escapan, ¿eh?, los mierda goblins estos. Y los niños. Cada 2 por 3. Petición. No. A ver. A ver. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué se supone que estás haciendo? Me vais a obligar a salir a pelear. Me vais a obligar a salir a pelear. Venga. Me voy a obligar a salir a pelear porque se me está yendo la cabeza. ¿Sabes? Se le está yendo la cabeza, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué hacen aquí mis chavales? Este, por ejemplo, es mío. ¿Qué haces tú aquí? ¿Sabes? Los varones me dan igual un poco. Pero los demás, ¿qué hacéis aquí? Spinner. Este chaval. Ese no era mío. No era mío, ese era un varón también. Oye. Vale. Seguimos avanzando, ¿no? Ahí, ahí, chavales. Vamos ahí. Ahí, ahí. Plantarle guerra a los goblins. En realidad, con la tontería esta puede ser una de nuestras últimas batallas, ¿eh? Plan, como salga esto mal, adiós muy buena. ¿Sabéis? Contamos con que la milicia aguante. Y que los goblins no están ahí. Mira, Peasant. ¿Sabes? Contamos con que la milicia aguante. Pero son dos y uno no está muy entrenado, la verdad. Venga, chavales, vamos, vamos. Echarle huevo ahí. ¿Cuántos goblins quedan? Ojo, todavía quedan muchos, ¿eh? Todavía quedan muchísimos goblins, la verdad. ¿Y la mayoría por dónde están? La mayoría están por ahí suelto, ¿no? La mayoría sí. Parece que están por ahí suelto. Aquí hay un puñado también, ¿eh? Venga. Chavales. ¿Alguna pérdida? No. No había ninguna pérdida. Nos volvemos. Los esperamos aquí. ¿Vale? Nos esperamos aquí. Vale. Hay un grupo muy bestia de goblins por algún lado. Pero cuando digo muy bestia, muy bestia. Ah, bueno, tenemos gente captura también. Que se me había olvidado eso. Vale, pero hay gente que está suelta. Aquí, aquí. Aquí hay un grupito. Aquí hay un grupito. Y nuestra entrada es esta. Esta es nuestra entrada. Sí, esa es nuestra entrada. Entonces. Chavales. Chavales. ¿Sabéis lo que toca, no? Sois los héroes. Sois los héroes de Litas Turri. Venga. ¡Por Litas Turri! Ahí estamos. Están los chavalillos, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ese es mío, creo. Pero bueno, ahí salen los chavales. Ahí, ahí, sale huevo. Me ha muerto uno. Me ha muerto un chaval. Ese que estaba ahí, el pobre. Venga, ahí, 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 chavales, vamos. Vamos, 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 vamos. Venga. Vamos. Vamos, 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 vamos. Estos dos, por ejemplo. Venga. Chavales, vamos. Ahí. Vale. Bueno, pues alguien más ha heredado el título de barón, ¿no? English Oil Fortress, being the rightful heir, having the position of baron of Tradwildly, no sé qué. Muy bien. Otro varoncillo más, ¿no? Como si éramos poco. Por si éramos poco, pues parió la abuela también. A ver, seguimos en asedio, por cierto. Seguimos en asedio. Vale. Bien. Vale, aquí hay otro. Reventarlo a los que quedan. Vale, vale, vale. Bien. Vamos a ver cuántos quedan. Aquí queda un grupito que parece, ¿no? No, están dispersos ahora, están muy dispersos.
Están bastante dispersos, la verdad. A ver. Pues, a ver, el asedio es que sigue. El asedio es que sigue. Pues mira. A por este. Ahí. Sal los huevos ahí. Sal los huevos a nota ese. Que hace casi ni se menea. Y vienen más varones. Oye, nos estamos peleando. Nos hemos encontrado un goblin por el camino, ¿no? Sí, nos hemos encontrado un goblincillo por el camino. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, chavales. Ahí, ahí. Estos son mis chavales. Estos son mis chavales. Vamos a ver cuántos quedan. Quedan dos goblins matados. Y creo que ya se están retirando. Pero a este, vamos a intentar pegarle una paliza. O está huyendo. No, no, está atacando el goblin ese. Ese goblin está atacando. Bueno, pues, oye. Hemos heredado dos títulos nobiliarios, ¿no? No pasa nada. Valiente pan de desgraciado que somos, en serio. Valiente pan de desgraciado que somos. Yo voy a dejar todos los cadáveres por ahí fuera. A mí me da igual ya. Población, ¿cierto? Uno me ha muerto alguien más, ¿no? Puede ser. Puede ser o puede que no. En fin, a ese tío lo vamos a dejar de escapar. Este es el débil. Este es el más listo, gracias, ¿eh? Este es el que se ha quedado ahí atrás. Es el que ha dicho yo no voy a hacer nada. Vale, chavales. Todo esto es nuestro ya. Empezar a pillarse las cosillas que hay por ahí. A recargar las trampas, a llevar todas las trampas, no sé qué. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno. Bueno. Hay trabajo, ¿no? Hay trabajo, la verdad. Hay cositas que hacer. En fin, porque aquí queda trabajo. Aquí queda bastante trabajo. Ahí. Aquí queda bastante trabajo. Tristemente queda bastante trabajo. Vale, aquí una habitación sencilla, un noble. Lo he hecho de 5. Ya está la habitación del varón lista. Las dos habitaciones sencillas del varón. Falta esto también. Que mira, lo voy a poner para que me lo completen rápido. Así. Al igual que por aquí abajo. Ese no, pero esto sí. Vale, ya vale, bien. Bien. Lo de rey, lo de rey. Lo de rey es lo principal ahora mismo. Lo de rey me lo tenéis que hacer ya. Vamos. Antes que cante un gallo. Luego ponemos eso. Vale, pues oye. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí llegan ya. Se van a liar puñetazo. A ver si podemos salvar al enano ese. Vale, ahí está. Pues oye, mira. Está tío aquí. Yo cancelo las órdenes. Cada uno para su casa. Venga, chavales, muy bien. Habéis defendido Litas Turri, sí, señor. Ahora que han venido cuatro goblins ahí mierdosos, ¿sabes? Venido cuatro goblins de esos mierderos. Y ya está. Hay muchísimas flechas, muchísimo de todo ahí por aquí. Pero cuando digo muchas cosas es demasiado, ¿eh? Cuando digo muchas cosas es demasiado. Vale, pues oye. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahora, problema. Qué bueno. Va a haber que poner de estas cosas como si no hubiera mañana. Yo creo que con eso ya bastará. Y estoy pensando en hacerlo a lo bruto. ¿Sabes? Elegí así. Vale. Me voy a obligar a hacerlo a mano. Me voy a obligar a hacerlo a mano. Me voy a obligar a hacerlo a mano, ¿verdad? Bueno. Pues lo voy a dejar así. Así de claro. Me voy a rayar cero.
A ver, es que lo suyo sería hacerle pequeña habitacioncilla, pero bueno, en fin. Cosas de enano. Hoy me voy a dejar y son cosas de enano, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Yo lo pongo así, que metan los cadáveres que quieran meter. También hay cadáveres que no los van a poder meter. Porque los desapareció en combate. Si salen fantasmas, pues bueno, pues saldrán fantasmas, ¿sabes? Yo tampoco me voy a rayar mucho. Ya, si salen fantasmas ya no la arreglaremos. Pero yo por ahora con esto ya me conformo. No, solo enanos. Solo enanitos. Solo enanitos. Vale, esto aparte. Bien. Está marcado con uno. Perfecto. Y por aquí, por aquí, por aquí. Esto están terminando. Estamos en proceso de la beta sencilla de Rey. Aquí estamos terminando también. Y esto, vale. Pues oye, funcionando, ¿no? Funcionando. Me han parado entero. Pero bueno, en fin. Ya vendrá a construir esto. Presupongo yo. ¿Sabe? Ya vendrán a construir. Pero bueno, ha estado interesante el asedio, la verdad. Ha estado interesante el asedio. ¡Uy! ¿Qué te pasa? No. ¿Cómo que debe abandonar? Escúchame. Chiquillo. Koga. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que debe abandonar? ¿Está asustado? Pero a ver, chavales, a ver, relajaros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué debéis abandonar? No, tranquilito, hombre. Ni que fuera la primera vez que combatí, ¿sabes? Madre mía. Y bueno. Dos más, ¿no? Dos más, que a todo esto yo solo he hecho habitaciones para uno más. Yo solo he hecho habitaciones para uno más, pero bueno. Uno, dos y otra habitacioncilla por aquí. Que llegue hasta aquí. ¿Sabes? Aquí tenemos uno y dos listos. Y si hay que crear más cosas, pues bueno, pues ya la construiremos. No pasa nada. Cero problema. Porque aquí hay que ver, tiene que ser todo decente. Los varones era todo decente, que no hace falta ni que sea muy grande. Vale. Pero aparte necesita otro de estos, otra tumba. Sí, necesita otra tumba. Y se la vamos a dejar así de grande en realidad. Yo creo que esta puede llegar aquí también. Y hace otra aquí igual. Exactamente igual. Incluso que se acceda desde aquí al lado, ¿eh? Esta en realidad debería ser de aquí. Así, ¿no? 4, 5, 6, 4, 5, 6. Yo creo que sí. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Ahora, aquí va a hacer falta trabajar, vamos. Va a ver que sea ahora aquí, vamos. Va a ver que sea demasiado ahora, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Y nada. El pobre Kogan pues asustado. Ha mandado la construcción de algunas cositas. El rey. De más cosas. Ballesta. Ballesta. Rey. ¿Usted es tonto o...? Ballesta. ¿Sabe? No, aquí estaban los bolts. El bower. No tengo bower. No tengo para hacer ballesta. No tengo yo aceite de ballesta. Pues eso cambia ahora, ¿eh? Ahí no, perdón. Aquí. Eso te lo hago yo, vamos. Este. Lo que pasa es dónde te lo pongo yo. Aquí mismo. Ahí. Listo. No sé ni de qué material lo he hecho. Así que mejor lo vamos a quitar. Y lo vamos a poner del material que yo elija. Por ejemplo, de ese. Me había utilizado ese, pero bueno, en fin. Alerta. Una caravana humana.
Ahora no estamos para comerciar. No sé vosotros que le decimos humano, pero yo no estoy para comerciar. Y más varones no están visitando. Vale, pues a ver si vienen los chavales, ¿no? A ver si vienen los chavales aquí a ese ratillo. Aunque ahora hay trabajo para desregalar por aquí. Ahora hay demasiado trabajo. No he probado las trampas estas al final, pero bueno, da igual. Está bien. Funcionando. La cosa es funcionando. Pero madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Todos los varones, todo, en fin. En fin, en fin, en fin. ¿Y esto? A ver. Esperarse un segundo. Esperarse un segundo que... Aquí ha pasado algo que me he perdido yo ya. ¿Vale? Aquí ha pasado algo y yo ya me he perdido. ¿Desde cuándo tenemos un goblin? ¿Desde cuándo tenemos un goblin que vive aquí? Es mi pregunta, ¿eh? ¿Desde qué momento tenemos un goblin que vive aquí? ¿En qué momento tenemos esto? Y encima está domesticado el goblin, ¿eh? ¿Desde cuándo? Yo me he perdido, ¿eh? Yo me he perdido. ¿Qué ha venido con el rey? ¿Desde cuándo tenemos el goblin? A ver. No sé. Yo tampoco es que sea aquí un fiero, ¿sabes? Pero me parece a mí que el goblin va a ir a las milicias. Yo a veces voy a las milicias. Es que, ¿por qué tenemos un goblin? Mi pregunta es, ¿qué hace un goblin aquí con nosotros? Este goblin que se ha convertido, ha dicho, ya está. ¿Por qué es nuestro el goblin? No lo entiendo. ¿Se nos ha hecho nuestro de repente o qué? En plan, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que me he perdido? Vale. Madre mía. Madre mía. Hay algunos de estos que no los podemos enterrar, ¿eh? Os lo digo ya. Pero bueno, en fin. Yo voy poniendo hasta que haya alguno vacío. Pero tenemos un goblin, chavales. Se nos unió un goblin a la fortaleza sin querer. No sé muy bien por qué, en realidad, ¿eh? A esa ha podido acojonar entero y ha dicho, cojones, me hago yo colega de esta gente como vaya. Kip, no sé si Kip era el último que había muerto de los nuestros. Bien, exacto, mira todos los nobles que han muerto. Ostras tú. Pero ¿por qué tenemos un goblin? Es que porque... No sé por qué tenemos un goblin. Me rayo yo solo, ¿eh? Está ahí y no siente nada. ¿Sabe? Está en plan... Bueno, pues ya está. Por el goblin para dormir con lo de esto aquí. Ahí está. Ostras tú. Ostras tú, ¿eh? Madre mía. No ha matado gente aquí la peña. Mira, este es un poquillo. Ese no ha combatido mucho, ¿eh? Me parece a mí. Pero ¿qué hace un goblin aquí? Es que... A ver. Me parece un poco sorprendente. Yo lo voy a seguir un rato. Esto tiene que servir de algo, ¿eh? Este goblin tiene que hacer algo, ¿eh? Pero unir el goblin ahí porque sí. Ahora es mi amigo. Mi amigo el goblin. Este es mi amigo el goblin. ¿Le ponemos nombre al goblin? No sé si ponerle ahí el nombre, ¿no? Mira, lleva los calcetines puestos. No lo sé, tío.
No sé qué está pasando aquí. Vamos a ponerle traidor goblin. Así se va a llamar. Espera. Sí. A ver, espera, espera, espera. Goblin. Vale. Goblin. Traidor. Ahí. Se va a llamar traidor. ¿Qué os parece el nombre? Bueno, me hago traidor goblin. Le podría poner algún nombre chorra, pero bueno. ¿Por qué tener un goblin? Qué bonito es esto, ¿eh? Traidor goblin. Ahí está, es nuestro amiguito ahora mismo. Traidor goblin es nuestro amiguito. Va por un objeto, ¿no? A ver qué va a hacer. Tengo curiosidad. Los mercaderes han llegado y están descargando sus productos. Pues bueno, suerte, ¿sabes? No veis nadie a comerciar, así que. Booker, Spinner. Hemos encontrado a Booker muerto. Bueno, pues Booker. Chavales, ya sabéis lo que toca. Vale. Y ya perdí el goblin. Estaba por aquí dando vueltas. Ahí está. Mira que va a robar encima el asqueroso. Se ha puesto unos guantes. En la mano derecha, eso sí, ¿eh? A la izquierda no. Pero, oye, tenemos un goblin. Yo lo veo bien, ¿eh? A mí no me molesta. Yo veo bien a este goblin, en realidad. Voy a curiosear, ¿no? No tenemos ninguno más. Pero no sé muy bien este goblin qué es lo que ha pasado. También es que nos robaron, ¿eh? Os recuerdo que hay un crimen por ahí y nos han robado. Que eso no tiene nada que ver con que este goblin venga aquí ahora, pero bueno. En fin. Tras tú, los niños, ¿cómo están? ¿Sabes? Yo espero que no haya muerto de aquí nadie importante. No, los médicos los tenemos todos. Me estoy quedando sin bollo solo aquí, ¿sabes? Vale, rey, hay que cumplirle esto. A este le vamos a cumplir en breve. Sí. Perfecto. Y mira, estoy porque se cumple esto de rey ya. Hacérmelo ya, por favor. Para que paren nota este. Y bueno. Y bueno. Pero me ha dejado todo rayado, ¿eh? En serio. Me ha dejado todo rayado lo del goblin. El goblin es colega, ¿eh? Ganglehorn. No, que no, cojones. Qué pesado que son y qué cansino que son, viejo. Esto lo podría haber dejado abierto, pero bueno, da igual. Ah, mira el cubito. Vale, íbamos por aquí. Construcción activa, construcción activa. Muy bien. Muy bien, ¿qué queréis que os diga? Mira, voy a suspender porque me fío entre cero y nada. Primero que me termine esta y ya luego vamos viendo, ¿vale? No hay trabajo ahora. No hay trabajo aquí, ¿qué hacéis? De los goblins, esto no, no tiene trabajo los goblins, digo. Los humanos, esto. Mira todos los cadáveres, bien santa. Madre mía. Madre mía. Yo solo digo eso. Vale, no, no va a hacer falta más de eso, seguro. Madre mía. Bueno, y esto es lo que pasa cuando. Cuando se va esto un poquitín de las manos. Bueno, así es más divertido, ¿no? Que estaba aburrido perdido. Venían cuatro goblins matados ahí y no hacían nada. Problema ha sido que han venido muchísimos nobles. Si no hubieran venido todos los varones al mismo tiempo, no hubiera pasado nada. Pero como han venido todos los nobles por ahí. Rock Coffin. Vale, pues armé unos. Uf, 40, por ejemplo. No sé si harán falta más o menos, pero bueno. Yo, en fin. Yo voy poniendo aquí. Y en algún momento. Ah, teníamos 17, ¿sabes? Había 17 que habían desaparecido. Los 17 estos. Y a todo esto, pues le van a poner los cadáveres también, ¿sabes? Entonces va a hacer un cúmulo de cosas. ¿Sabes? Va a ser un pequeño cúmulo de cosas. Y nuestro buen rey, pues bueno, ahí está echando el rato, ¿no? Está llevándose los objetillos y esas cosas. Madre mía, no, no queda nada que hacer aquí. No queda nada que hacer aquí. Que en realidad. Estas dos. No, yo lo había contado. Estas dos, tres. Estas dos, tres. Perfecto. Sí.
Porque a la duquesa después va a haber que ponerla ahí. Vale. El rey lo tenemos cubierto. Estos dos están cubiertos y este está cubierto también. Estamos en ello. ¿Vale? Estamos en ello. Estamos muy en ello, pero bueno. Valiente locura, ¿eh? Valiente desmadre. Estoy haciendo 2 segundos. Madre mía. Madre mía, qué locura. Madre mía, qué locura. Y ahora, bueno, poquillos FPS, están aquí todos los humanos haciendo cosas de humanos. Y aquí, pues bueno. Ahí van los chavales, ¿no? Llevando cositas. Mira, mira. Mira los chavales cómo van llegando, llevándose las cositas. Ahí vamos, ahí vamos. De aquí no me ha muerto ni uno y de aquí no me ha muerto ni uno. Vamos bien. Más o menos, ¿no? Más o menos. Tenemos un puñado de goblins también por ahí atrapado. No paran de venir varones. Que eso nos baja los FPS bastante, pero bueno. En fin. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver si se calma esto un poquito más. Y tenemos a nuestro amigo aquí. Tenemos a nuestro amigo aquí con los dos guantes y un calcetín. El varón ha mandado la construcción de arco. Lars Jens. Bueno, pues oye. Aquí. Ahí estamos, ¿no? Lo bueno es que solo una. Lo bueno es que solo una. El problema son los puzzle boxes. Pero bueno, en fin. A ver si quieren venir también a eso. Un diplomático humano ha llegado. Pues ha llegado en el peor momento posible, ¿sabes? Maldito diplomático humano. Y los varones. La fiesta del varón. Esto es la fiesta de los varones. Están los chavales ahí. ¡Vámonos! ¡Ole! Vale, esto. No hay trabajo que hacer ahora. No hay trabajo que hacer, ¿sabes? Tienen que enterrar a todo Dios aquí. Tienen que enterrar a todo Dios por aquí. ¡Madre mía! ¿Estás viendo a todos los muertos? ¿Estáis viendo a todos los muertos que poquito a poco los van trayendo? Escúchame. Y faltan todavía, ¿eh? Faltan todavía muchos muertos. ¡Ostras tú! Madre mía. Hasta del gato, ¿eh? Hasta esqueleto de los gatos y de las cosas. Madre mía, madre mía. A ver si se ponen ya a trabajar también esto. Pero escúchame, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. ¡Ostras tú! Se han quedado a gusto, ¿eh? Se han quedado a gusto mis enanos, la verdad. Se han quedado a gusto. No sé cuántos hay muertos por ahí, pero tiene que haber un puñado. Tiene que haber más enanos muertos por ahí suelto, ¿eh? Los vuelos, ¿eh? Mira, aquí hay otro. Weapon Rack, me parece correcto. Está tardando esto mucho, ¿eh? Está tardando muchísimo en pulsarse. No sé si guardar la mano. Lo voy a guardar a mano. Bueno, me voy a permitir guardar la mano otra vez. ¿Va a ser por aquí? Yo qué sé. Locura. Locura 3. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Ostras tú. Los notas esto. Valiente locurote, ¿eh? Entre los varones que están para allá y para acá. Los goblins. Todo el trabajo ahora de rey, de los varones, no sé qué. Esto es una locura. Vamos a continuar un ratito más, ¿eh? De todas formas. El alcalde ha sido reelegido. Menos mal, ¿no? Una pequeña noticia buena. Por lo menos una noticia de esa buena. Vale, chavales, bien. Venga. No tenéis trabajo. Tenéis demasiado trabajo. Tenéis muchísimo trabajo. A ver si me terminan esto también. Bueno, vamos a cumplir lo de las gemas y lo del puzzle box. Pues bueno, ya. Vamos viendo. Ostras tú. Ostras tú. No hay trabajo ahí, ¿eh? No hay trabajo ahí. Y más que los chavales lo están trayendo todo para acá.
Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, en un ratito se calmará esto, creo. ¿Vale? En un ratito creo que se calmará. Se le falta un diente. ¿Tú estás haciendo? Torito en Invin. Bueno, muy bien. Diplomacia. Aquí no hay qué. Vale. Hay mucho de esto, ¿vale? Claro, hombre. Muchas gracias. Bien, 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 bien. La verdad que bien. Vale, por aquí estamos avanzando. Dentro que cabe estamos avanzando, ¿no? Algo es algo. Vale, ya hemos cumplido esto, nos falta esto. Lo de los puzzle boxes y lo otro. Que no quieren sacar puzzle boxes, pero bueno. En fin. Vale. A ver si esto. A ver si esto me lo hacen ya. ¿Sabes? Warrior Workshop. Vamos a ver. En las tareas. Es que no viene ni Dios a hacer esto, ¿sabes? No está viniendo ni Dios a hacer esto. Esto sí. Los cofres, pero me harían falta también los cofres. Pero madre mía, madre mía, madre mía. Hay una muchacha que está por ahí perdida, ¿sabes? Ha crecido un niñillo, por cierto. Pero hay una muchacha que está. Una baronesa que cayó. ¿Sabes? Que le cayó el puente encima aquí. Aquí le cayó justo el puente encima. Y digamos que ha desaparecido un poquito, ¿no? Vale, hermano, ha puesto un de eso. No se pueden vender no sé qué. Qué asco de noble que tenemos ahora aquí, ¿eh? Qué asco de noble de esto. De verdad. Bueno. Vamos avanzando. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco. Vamos a necesitar mucho más de esto también, ¿eh? Bueno, no te creas, porque es uno y uno. Únicamente y dos cofres. Yo creo que con estas dos cosillas vamos bien. Sí, el que más necesita es rey. Pero bueno, eso es obvio, ¿no? Plan, no es nada nuevo. Mirror Coffer, los varones, nos están visitando. Esto me lo deberían hacer en breves. Me lo deberían hacer en breve. Y esto, mira, lo vamos a cambiar. Y te voy a poner que me hagas 25. Por simple estadística, deberían hacerme un puzzle box, ¿no? Se supone. Digo yo. A lo mejor no. ¿Sabes? A lo mejor no. Pero bueno. Esperemos. Esperemos. Pero ostras tú. Qué locura como lo que se ha formado ahí, ¿eh? En 2 segundos lo que se ha formado ahí. Madre mía. ¿Y esto qué es? Porque tenemos un reno ahí. Espérate tú. Mira, han venido aquí bichos, vamos a castrarlo también, ¿no? Vamos, faltaban ahí los de estos. Yo lo que saco de este capítulo, ¿sabéis qué es, no? Que tenemos un goblin. Mira, mira lo que guapo vestido. ¿Sabes? Mira lo que elegante va. Ahí va el tío, vestidito, ¿sabes? Va muy elegante, la verdad se dice. Es un traidor goblin, pero va muy elegante, ¿eh? Otra cosa no sé, pero elegante sí. Hazme por favor un puzzle box de eso, por favor. Rogue Armor Stand, vale. Madre mía, han crecido tres perros seguidos. A ver si hace ya algo aquí, ¿no? A ver si hace ya algo. Puzzle box por lo menos. Vamos a ver. Ya vale con el cachondeito. Share Mini Forge. Me cago en tú. Hazme un puzzle box de eso. Chiquillo. Bueno, mira. Se han encaquetado las camas. Han dicho, pues esta cama para mí. Han dicho, pues esa misma. Y ya está. Pero ve, tranquilizarse. Señor Rey, su habitación está en camino. Kumi, su habitación también está en camino. Y la de los chavales aquí está en camino también. De los otros dos varones. En realidad voy a dar esta y esta al mismo varón. Y esta. Y estas tres al otro varón. ¿Sabes? Yo creo que así es mejor. Diría, ¿eh? Pero madre mía, madre mía. Madre mía la que se forma en 2 segundos.
Y esto, pues, construcción nativa. Obviamente. Construcción nativa. Vamos a tardar mucho más, en lo de la lava. La verdad es que vamos a tardar bastante más. Pero bueno, oye. Más se perdió la guerra, ¿no? Literalmente. Y Zané, no te enfades, por favor. Rock Coffee, mira. Te voy a poner para que me hagas esto ya. Que le den máxima prioridad a esas cosas. Sí, porque esto es un coffin, ¿no? Efectivamente. Y mira, ahí hay unos pocos que no van a rellenar nunca. ¿Vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, faltarían 5 más. Que no se rellenan. Creo que no lo rellenan, pero bueno. Más o menos. Más o menos. Y hay aparte gente que está enfadada. Y aparte gente que no hay ni por dónde mirarla. Que habría que ponerle a todo esto. Tomben, memorial, memorial. Sí, hay uno que han desaparecido, ¿eh? Hay gente que han desaparecido. No memorialice. Entonces, no memorialice. Bueno, da igual. En fin. Da igual. Nosotros seguimos a lo nuestro. ¿Sabéis, chavales? A lo nuestro. ¿Yo por qué digo chavales todo el rato? En chavales, ¿por qué digo chavales todo el rato? Bueno, por favor. Seguí aquí currando, ¿no? Ya va tocando. Ya va tocando. Madre mía. No falta trabajo aquí. No falta trabajo aquí en lo del rey. Peticiones. Que no. A ver si me enteré ya. Que no. 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 Si es no, es no. Ostras tú. Pues mira, ¿sabéis qué? Voy a dejar el capítulo yo por aquí. Pero lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Para que veáis los estragos. Aquí se vaquea. Yo lo voy bien. Sí, voy a grabar el siguiente a continuación. No pasa nada. Así que. Espero que os haya gustado, espero que estéis bien. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya está, nos vemos en el siguiente, ¿no? Venga, adiós, adiós, adiós.